Eh, hoy acaba de anunciar la fiscalía anticorrupción a través de un comunicado eh, hace unos momentos eh, la fiscalía anticorrupción ha dado a conocer tardíamente, por cierto, la eh, pues un operativo que elementos de la fiscalía, disculpe usted, elementos de la secretaría de Marina y de la comisión estatal de seguridad irrumpieron en sus instalaciones el pasado 14 de septiembre. Un día antes de la primera audiencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, donde se le imputó el delito de tortura, en este documento que eh, maneja hoy la Fiscalía Anticorrupción, cita textualmente: Desde su ingreso, el contingente tomó posesión del lugar, limitando la movilidad del personal administrativo y de guardia que se encontraba laborando, iniciando dichos elementos el registro de todas las áreas sin autorización ni supervisión y sin mostrar ningún documento que les autorizara o justificar a la legalidad de la intervención y sin identificarse algún, de algún mando a cargo del despliegue así dice aquí así lo estoy leyendo textualmente y áreas donde se resguarda y evidencia el archivo y el archivo institucional y abunda que luego de permanecer por 20 minutos los elementos de la SES y de la comisión y de la secretaría de marina se retiraron a bordo de seis unidades oficiales de la policía morelos así como dos camionetas así dice estoy citando textualmente una de ellas suburban y otra tipo pick-up, ambas de color blanco y sin rótulos. La denuncia fue publicada en redes sociales y eh, enviada a diversos medios de comunicación. Incluye fotografías cuyo tamaño impide apreciar detalles del supuesto ingreso, pero tampoco presenta fecha u hora de los acontecimientos. Quiero comentarle que esta, este anuncio que hace la Fiscalía Anticorrupción esta mañana y, pues, dos días después del. un día después de la última. Eh, audiencia del fiscal Uriel Carmona Gándara, bueno, huele a otra maniobra absolutamente en esta Fiscalía General del Estado de Morelos y de la Fiscalía Anticorrupción que ha buscado por todos los medios desvirtuar la investigación que se le lleva a... El fiscal de Burelos, Uriel Carmona Gándara, quien, como usted sabe, y aquí se lo informamos, ha sido vinculado a proceso por el delito de tortura. ¿Por qué decimos esto? Porque este operativo ha sido denunciado tardíamente, es decir, casi ocho días después de que sucedió. ¿Para qué? Para tratar de decir que ellos fueron los que se llevaron, quizá, la denuncia, la denuncia que en su momento, hace ocho días, la fiscalía anticorrupción fue ante el juez a decir que se había extraviado. Y por qué, y por qué decimos esto? Porque las, los números o las fechas se encajan. El operativo están diciendo que fue el 14 de septiembre. Muy probablemente se realizó porque de acuerdo con la información que tenemos ese día la comisión estatal de seguridad y la marina recibieron una información de que se, se encontraba una persona privada de su libertad y esto y esto coincide con eh, lo que estaba sucediendo en esa fiscalía anticorrupción. El fiscal anticorrupción en ese momento eh, Edgar, Edgar, no me acuerdo completamente su nombre. Edgar estaba siendo, eh, pues, cuestionado, incluso asediado por el, el inicio de las acciones jurídicas contra el fiscal eh, Uriel Carmona Gándara. En ese momento lo destituyeron y pusieron a otro fiscal de nombre Isaías, que fue finalmente el que se fue a desistir allá a la eh, audiencia del fiscal. Argumentó que no traía la carpeta, lo cual, pues, derivó en que el fiscal, el juez de la causa decidiera sacarlo porque, bueno, evidentemente se notaba la maniobra y el juez juez se los dijo, se los dijo enfrente. Bueno, entonces le decía yo, el operativo fue el 14 de septiembre y, y curiosamente la audiencia del fiscal fue el 15 de septiembre, es decir, 24 horas después. Ocho días después, en la Fiscalía Anticorrupción, donde se originó aquella primera maniobra que le estoy diciendo, hoy denuncia a través de un comunicado y a través de fotos que son auténticamente... Eh, ilegibles, no se pueden ver, están eh, metidas ahí en un diseño que usted está viendo que no se pueden, pues no se pueden maniobrar, no se pueden ver, no se pueden apreciar eh, plenamente. Bueno, pues dicen que estas son las fotos del operativo que se realizó allá en la Fiscalía Anticorrupción. Y sí, muy probablemente este operativo sí existió, pero ¿por qué se denuncia tardíamente? ¿Qué maniobra legal estarán intentando realizar hoy? Pues quizá decir que ese operativo fue el que se robó la denuncia del fiscal. Ya lo vemos venir. Así las cosas en el Estado de Morelos. Así las cosas en la fiscalía general del Estado. Así las cosas en la fiscalía anticorrupción. ¿Para qué? Para beneficiar al Uriel Carmona Gándara, el fiscal este general de justicia del Estado de Morelos, que aún se encuentra bajo proceso que verdaderamente no necesita de estas cosas. Creo yo, tiene un abogado suficientemente capaz suficientemente connotado y con el conocimiento suficiente para defenderlo. Pero bueno, así les gusta actuar y así las cosas están sucediendo.